Perdóneme, señoría asistente. He caído en la melancolía. Y yo solo quería hablarles de alegría. De esa alegría que nace desde la verdad. Aprendí de un niño lo que nunca antes me enseñó un adulto: que lo esencial solo se ve con los ojos del corazón. ¡Ay, mi cabeza! Por favor, dibújame un cordero. ¡Ah, niño! ¡No molestes! ¡No te das cuenta que estoy arreglando mi nave! Solamente tengo 8 días de alimento, 8 días de agua. O si no, vamos a morir acá en el desierto si no arreglo mi nave. ¡Ay, ¿dónde es? ¡Aquí, por aquí! ¡Ay, por acá! ¡Ay! Necesito que me dibujes un cordero. ¿Qué? ¿Un cordero? ¡Yo no sé dibujar! ¡Oh! ¡Ay! ¡En serio! Necesito que me dibujes un cordero. ¡Ay! ¡Bueno, ya! ¡Me convenciste! A ver, un cordero... ¡Ay! Puede ser... ¡Este es el cordero! ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿Pero, ¡Sí! Es lindo, pero se ve un poco viejo. Necesito un cordero más joven, por favor. ¡Ay! ¡Un cordero más joven! Sí, le dije que no sabía dibujar, pero a ver, en fin. A ver, uno más joven. Puede ser... Ahí, ahí. Con sonrisa de juventud. Hay unas orejitas. Ahí está. Ahí está. ¿Te gusta ese? Pero esto no es un cordero. Esto es un carnero. Por favor, necesito que me dibujes un cordero. ¡Niño! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Yo tengo que arreglar mi nave! ¡Ay, pero sabes! ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé que te voy a dibujar! Miren, esto es... ¡No! Yo no necesito una boa. Un elefante dentro de una boa. Las boas son muy peligrosas. Y los elefantes son muy grandes. Y el planeta desde donde yo vengo es demasiado chiquitito. ¿De qué planeta vienes? ¡Ay, ya! No me contestes nada. Pero, ¡sí! ¡Esto es una boa con cripto! ¡Este es mi dibujo de cuando yo era niño! ¡Nadie lo pudo haber adivinado antes! ¡Eres un niño genio! Entonces ahora, ¡ay! ¿Dónde te puedo dibujar? ¿Te puedo dibujar? ¡Ah, ya sé! ¿Qué te voy a dibujar? ¡Esto, mira! ¡Esto sí que te interesará! ¡Mira! ¡Obsérvalo! A ver, voy a ver qué hay acá adentro. ¡Sí! ¡Es un cordero y está durmiendo! A ver, déjame verlo. ¡Sí! ¡Adentro hay un cordero! ¡Es bastante flojo! ¡Aún no se levanta! ¡Pero es joven como...
como tú querías. Esto es lo que yo necesito. Este cordero me servirá. Muchas gracias. Oye, una pregunta. ¿Para qué sirven las espinas? ¿Las espinas? Sí. ¿Para qué sirven las espinas? Las espinas sirven para... Para pinchar. Las flores las tienen porque son bastante malvadas. Y no, no es verdad. No. Las rosas tienen espinas para defenderse porque son muy débiles y muy vulnerables. ¡Ah! ¡Ya déjate de tonteras! ¡Ahora voy a arreglar mi nave! Niño,
Vete. ¿De qué? Adiós. No tengo a dónde ir. Que seas muy feliz. Muy feliz. Niño, no te vayas. Niño. Invierno estaré. Niño. Tienda de nieve. Olvídate. Sé feliz. Feliz. Niño. Muy feliz. Sé. Ya feliz, no aunque estés sin mí. Niño, no te vayas. ¿Quién va a cuidarme? ¿Quién me va a cuidar ahora? ¡Niño! ¡Niño! Voy a hacer un viaje y voy a ir en busca del verdadero sentido de mi vida. Allá voy. Uno, dos, tres. El Princesito es una historia sobre un pequeño niño que vive en un planeta lejos en el universo. Si uno lo mira con detención, podrá ver que esa pequeña estrella tan brillante es la estrella donde vive el Princesito. El Princesito vivía solo en su planeta. Sin embargo, y a pesar de que cuidaba mucho cada cosita de su planeta, apareció un día una pequeña semilla de una rosa. Esa semilla se instaló en la tierra y con los cuidados que le fue dando el Princesito, día a día comenzó a crecer. Era una pequeña semilla que había volado por todo el universo y había caído en la tierra. El Princesito se dio cuenta que había caído esa pequeña semilla y la comenzó a regar día a día, a día a día. Y con esa disciplina y esa perseverancia, esa pequeña semilla empezó a romper la tierra y empezó a crecer. El Princesito por fin tenía una amiga, por fin tenía con quien compartir las bellezas de su planeta. Y entonces comenzó a hacer cada día una relación con su rosa, comenzó a relacionarse y él la comenzó a amar. Pero la rosa se comenzó a poner cada vez más caprichosa y el Princesito ya no sabía cómo amarla. Fue entonces que inició un viaje por todo el universo. ¿Para qué? Para aprender a amar a su rosa. Ahora vamos a ver la pequeña historia, estas pequeñas historias sobre el Princesito. ¡Oh! ¡Un súbdito! ¡Alto ahí! ¿Dónde están tus documentos? ¡No puedes cruzar mis fronteras sin un pasaporte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, señora! ¿Quién es usted? ¡He iniciado mi viaje! ¡Señora! ¡No tengo documentos! ¿Qué son los documentos? ¿Ah? ¿Pero cómo no sabes qué son los documentos? ¿No sabes qué son las fronteras, supongo, también? ¿Y tú? Si no tienes documentos, entonces... ¡eres un... ¡inidealista! ¡Un refugiado! ¡Eres un extremista! ¡Dime! ¿Quién eres? ¡Ay, señora! ¿De qué está hablando? ¿Yo? ¡Yo soy un ignorante! ¿Oh? ¿Un ignorante? ¡Pues debes mejorarlo! ¡Hasta un niño chico sabe que son las fronteras! ¡Ay! Pero se me ocurrió una idea. ¡Te puedo nombrar ministro! Y así entregarte un territorio con fronteras, por supuesto. Y nosotros dos podemos gobernar este mundo y darle sentencia de muerte a todo aquel que no siga nuestras leyes. ¡Señora! ¡Qué divertidas las cosas que habla usted! Yo no quiero darle sentencia de muerte a nadie. ¿Ah?
No, ¿por qué no me da una orden más... interesante? Y me dice que abandone su planeta en dos minutos. ¡Oh! ¡Me estás dando órdenes a mí! ¡A la reina! Déjame ser, ¿sabes? Se me ocurrió una idea. ¡Abandona mi planeta en 2 segundos! ¡Uno, dos! ¡Fuera de aquí! ¡Adiós! ¿Quién está ahí? ¡Por favor! ¡Ven a jugar conmigo! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡No puedo jugar contigo! ¡Porque aún no me has domesticado! ¿Qué significa domesticar? ¡Crear vínculos! ¡Tú serás único para mí y yo seré único para ti! ¡No entiendo! ¡Pero por qué no vienes a jugar conmigo! ¡Estoy muy triste! ¡Tenemos que crear un ritual! ¡Tú vendrás todos los días! A la misma hora, en el mismo lugar. Los ritos son necesarios. ¿Los ritos? ¿Qué significan los ritos? De juntarnos todos los días a la misma hora, en el mismo lugar. Oye, zorro, ¿sabes? Yo he recorrido muchos lugares y quería conocer a alguien que me enseñara un verdadero secreto. Yo tengo un secreto. Ven, acércate. Debes recordar que lo esencial solo se ve con los ojos del corazón. ¿Qué? Que lo esencial solo se ve con los ojos del corazón. Esa es la verdadera amistad. Oye, zorro, pero si yo te domestico, tú después, cuando yo me vaya, vas a sufrir. Sí, sufriré. Porque aquí estaré esperándote cada día, cada amanecer. Pero ¿sabes? Que lo verdaderamente importante es el secreto. Yo aquí te recordaré por todo el tiempo. Zorro, quiero decirte algo. Estoy feliz de haberte conocido. Porque lo esencial solo se ve con los ojos del corazón. Bueno, fue así como el princesito recorrió prácticamente todos los planetas del universo y también llegó a la Tierra. Y el princesito descubrió, a través de todos los personajes que fue encontrando en este periplo que vivió, fue descubriendo el verdadero valor de la amistad, el verdadero valor del respeto y el verdadero valor del compromiso. Porque uno realmente puede amar solo lo que conoce. ¡Chao! Ya vamos a volver con nuevas historias del Princesito. ¡Chao, niños!